Nosotros tenemos a Juan Cruz, que es el astrólogo oficial de la selección. ¿Cómo te va, Juan Cruz? A ver. ¿Qué tal, Guillermo? Buen mediodía. Bueno, igualmente. A ver, no te voy a decir qué dicen los astros si le vamos a ganar o no a Panamá, porque esto te lo digo yo. No pienso que venga Felipe Baloy, ¿viste? A clavar en el ángulo. Pero, ¿qué estás viendo? ¿Cómo está aspectada la selección para lo que viene en serio? Si ya se puede ver algo de eliminatoria, la carta astral de Messi, ¿qué nos puedes decir? Te escucho muy entrecortado, Guillermo, voy a responder un poco lo que entendí, sí, ¿no? Con respecto a la selección argentina, siempre es muy interesante analizar la carta natal de la AFA, es decir, de cuándo se fundó la Asociación del Fútbol Argentino, que en base, sí, a ese análisis yo pude predecir el campeonato de Argentina en, mira, el Mundial, ¿no? En el último Mundial. Esa carta está con muy buenos indicadores, en general como a largo plazo, ¿no? Es decir, como que hay un periodo astrológicamente muy positivo para Argentina a nivel fútbol. Puntualmente la carta de Lionel Messi para este 2023 es un periodo bastante más difícil que el anterior, que los últimos años, porque el planeta Plutón, que tiende a generar crisis o situaciones complicadas o adversas, está muy activado en estos meses y en los próximos por venir. Para Messi es un periodo de mayor cuidado, ajá, de mayor dificultad, entonces como para parar la pelota y no poner grandes expectativas, ¿no? Es como que puede estar viviendo cierta crisis. Pero que lesiones o digamos, este, no sé, todo el mundo lo ama, salvo alguno del PSG, viste, que no la están viendo. Algo así es, un pase al Barcelona como se habló, un cambio de país. No entendí mucho, pero a ver, voy a tratar de responder. Viste que yo hablo en inglés. Pero creo que puede tener que ver con el Tula. En el PSG, ¿no? Con la situación, sí, que está atravesando, ¿no? Como que está siendo, sí, muy criticado, como que incluso está evaluando cambiar de país. Eso es típico, es decir, cuando, claro, Plutón hace un aspecto duro, las personas suelen tener que atravesar crisis que la obligan a regenerarse o a transformarse. Es decir, es un buen momento astrológicamente como para salir del lugar donde está, para buscar un cambio, porque si no, a veces los cambios se imponen desde la afuera, ¿no? Entonces, siempre cuando uno tiene un aspecto astrológico complejo, como este caso Messi, es bueno como que vaya en esa dirección, fluyendo a una transformación, a un cambio que puede ser duro, ¿no? Pero es mejor eso a que quizás quedarse allí y que desde afuera se produzcan los acontecimientos que pueden ser más duros. Bueno, muy interesante, Juan Cruz. No, a ver, se nos va el tiempo, pero quería charlar un ratito con vos.